de derecha a izquierda. Ahí estaba Sebastián Onela poniendo a correr el esférico para Paolo Roberto Falcao. Intercepta bien. Ahí estaba tocando la Paolo Rossi. Controla perfectamente el equipo de la Juventus. Ahora el esférico para el cuadro romano. Se metía con la punizione di Bruzzo. La pelota hacia la derecha. Ahí está nuevamente Penso. No hubo falta. Se le ve muy buen tamaño a este Penso, Reyes. Sí, exactamente. Muchacho cuadrado que el año pasado jugó con el Verona. Hizo muchos goles. Y aquí en esta jugada. Entonces sería Turi Pisa 0, Ascoli 1. La Pisa que viene de empatar el pasado domingo con el Torino. En Turín 2-2, ahora comienza perdiendo en casa frente al Ascoli. Se está viendo cada cosa increíble. Falcao está ahí con Paolo Rossi al lado. ¿Cuánto vale la pantalla? Toniño Cerezo. Paolo Roberto Falcao. Hay que repetir la jugada, está indicando el referí. No se recuperó totalmente la lesión, lo metieron a ver cómo respondía, no estuvo bien y por ello un cambio en la Juve que debe romperle un tanto el esquema, porque Brío es el hombre de cierre y ahora mete a Prandelli, que no tiene tanta experiencia como él en esa demarcación. Domenico Penso. Ustedes pueden apreciar que estamos dando otros nombres de jugadores que no dimos en la alineación inicial, pero es que aquella que nosotros dimos comenzando el partido era la probable y ya sí tenemos la definitiva. La metía Falcao, la pelota a la derecha, el partido del año. Va a ser Falcao, Turi. Paolo Roberto Falcao, está también el capitán Di Bartolomei. Vean cómo engañó porque se había movido la barrera. Ahí le van a, yo creo que le van a llamar la atención por pararse ahí. Ahí va, Falcao. Mal, muy mal. Muy elevado, como ustedes observaron, por arriba del travesaño. Falcao. Platini. Platini. Entregó mal. La pelota a la derecha. Creo que refresca mejor. Golden es cierto Q. Ese comentario, perdón Reyes, se respetan mucho, pero hay que recordar que el equipo de local, el equipo... que en la historia del fútbol italiano ha tenido la Juve en este campo. Peligro. Peligro. Pase cruzado. Pruso. Falcao. Falcao que alarga per Nela. Buen pase de la Ancelotti, el arquero. En cambio, el hombre que sale es prácticamente un mediocampista armador. Una media punta, sí. Rodilla puede pensar lo que puede ser la lesión. Ahí cobró Cerezo para Paolo Roberto Falcao. Sebastián Onela está buscando la ubicación de su compañero Paolo Roberto Falcao. La recibe este, cambiando hacia la parte derecha de la cancha. Sebastián Onela, Conti. Entregó mal. Pero qué marca, señores. Falcao. Ahí está Falcao. Ecco la apertura del brasiliano ancora verso. Para Nela. Inteligente a medio ritmo. Tiene que arriesgar más que lo que está haciendo hasta ahora. Di Bartolomei para Falcao. Lancio di Falcao verso. Pelota para Bonetti. El centro, la Roma atacando en buena forma. Lo habilitaron Turi porque fue un defensor que quiso retrasar la pelota y lo hubiera puesto en clara ocasión de marcar gol. Falcao, Bonini, Romano, Falcao. Lentamente, ¿ven cómo está prácticamente parado Falcao? Chierico. Chierico, un golpe en el medio campo. Ahí está Falcao. Ahí está Falcao. Cambiando a la izquierda. Boniek. Boniek. Muy bien Di Bartolomei, que ha sido el galán del partido. Foul de Paolo Rossi y Falcao. Foul de Rossi sobre Paolo Roberto Falcao. Calcio di punizione in favore della Roma per l'intervento regolare di Paolo Rossi su Paolo Roberto Falcao. Ahí aparece Falcao atrás. Tardelli. Rossi. Cerezo la tocaba momentánea. Giordano. Y 0-0 Pistoiese Empoli. Falcao. A la derecha. Bruno Conti. Chierico. Cerezo, peligro, aquí puede haber gol. El centro, el disparo, la pelota pasa. Falcao, qué jugada. Entre los dos brasileños, extraordinaria. May completó ya Righetti. La pelota a la izquierda, Bruno Conti de tacón a Paolo Roberto Falcao. Pero quita la Juve por Bonini. Pelota. Deje cortico para Paolo Roberto Falcao. Toniño Cerezo, punta izquierda. Boniek.
La mete larga, corta Di Bartolomei. Falcao con golpe de cabeza, con Righetti, nuevamente Falcao. Saca la mejor parte de Falcao, se apoya con Nela. La pisa muy bien Nela. Falcao. La toca el centro para Quierico, marcando Cabrini, falta. Hubo doble falta, un planchazo a Falcao y un empujón a Quierico. De manera pues que el árbitro tendrá que señalar falta favorable al equipo. Ahí se está recuperando a Paulo Roberto Falcao, acomodándose los zapatos de Tony Farato. Para ver si el hombre pues consigue el gol de la victoria. Mostrado el pueblo venezolano, cosa que realmente nos llena. Siguiendo a Pruso. Ahora rápidamente Di Bartolomei, viene el centro a la olla, el remate de Falcao a la distancia. Ahí fue exactamente Paulo Roberto Falcao. La pelota se fue por sobre la portería que defiende Tacón y comentario de Reyes Álamo. Izquierda, por ahí se desprende Bonetti, la mete larga en profundidad. Corta Cabrini, la pelota para Quierico. Retrasa Nela. Al pelotazo, Toniño Cerezo para Paulo Roberto Falcao, el disparo. Trató de sorprender allí a la media distancia, la pelota se fue por la última raya. Está llegando más Reyes la Roma, diría yo. Sí, pero aquí Falcao, no sabemos, tuvo un ligero parpadeo porque a él le quedó la pelota en posición. Mete en profundidad, el centro. No hay quien acompañe allí cuando centró espectacularmente Bonetti. Esto sí amerita un micro comentario a Reyes. Sobre todo en estos últimos minutos viendo jugadas sobre ambas porterías porque los equipos lo están... Se quita Boniek, Paulo Roberto Falcao, Nela, Quierico, la para con mucha incomodidad, Falcao. Insiste Falcao, marca Bonini, Platini. Insiste Platini con la pelota al pie, se ve el ataque, busca ángulo de tiro, insiste, toca el centro. Falta mucho todavía. Sí, porque ante este partido el Verona y la Juventus estaban en... Hay 3.000 giocatori e tifosi giallorossi che... Il messo in gioco di Cabrini, Vignola, intervento di Falcao è irregolare, palla in faro laterale ma calcio di punizione in favore della Juventus. Picando, entró el área Penso, metió de zurda para batir la portería de Tancredi exactamente a la altura del minuto 33. De manera pues que tenemos a la Juventus derrotando al equipo romano con marcador de 2-1. Pedro, pero la verdad es que la Roma no se merecía este segundo gol, por lo menos en esta jugada, cuando hay tarjeta para Pruso por protestar. Hubo un fallo, una equivocación de Bonetti y Nela, chocaron. El equipo de la Juventus, Bonini en última instancia, completamente volcado, insiste Paolo Rossi. Está marcando allá en la semiluna. Sus líneas el equipo romano que está atravesando por un mal momento. Ahora sí, Giorgio Chinaglia va a tener que hacer barrido y mesa limpia. Indulac, 43 años alimentando más y mejor al pueblo venezolano. Tiene la pelota el conjunto Juventus por Vignola. Marca Paulo Roberto Falcao, se apoya. Agua Mineral Trevi, la diferencia está dentro del envase. Paulo Roberto Falcao, controla el Roma. Qué sombrerito le hizo. Avanza Falcao, toca a la izquierda. Ahora Shirea que se ve el ataque también. La mete al centro, cortó Righetti con Paulo Roberto Falcao. Pequero Tancredi. Saca rápidamente Tancredi. Pelota a la izquierda. Paulo Roberto Falcao. Ahí está Platini, el autor del gol del empate. Qué tiro libre. Pelota Messi, Platini se apoya con Vignola. Platini. Quiere la pelota, quitó.